Lamentablemente un insuceso, tomó fuego el depósito aquí de la administración, donde bueno, herramientas y equipamiento de trabajo diario para el mantenimiento del balneario. Se desconoce aún el origen, sí, pero lamentablemente, como podrán ver, daños bastante importantes. ¿Estamos hablando de daños importantes en toda la infraestructura? Están trabajando, bueno, los bomberos han estado ya trabajando desde primeras horas, enseguida que comenzó el incendio, la verdad que un rápido accionar. Primero también destacar que por suerte no hay que lamentar ningún herido, ningún daño más allá de lo material. Y sí, el daño material es bastante importante, se va a medir un poco ahora hasta dónde pueden haber llegado los daños y lo que haya estragado. Tenemos acá también es un centro de Antel, donde hay equipamiento de Antel, que bueno, por suerte está todo funcionando correctamente, pero bueno, sufrió daño la estructura también y están los técnicos ya de Antel también para bueno, poder retirar ese equipamiento, porque todavía no se sabe hasta dónde puede llegar la magnitud del incendio en lo que ha sido la parte del techo. O sea, si bien hay un cielo raso, cual tomó todo fuego, pero toda la tirantería y demás, o sea, están en estos momentos evaluando justamente el nivel de los daños. La parte del frente aquí de la administración también sufrió daños, al menos por el humo, ¿ya vieron algo? La parte de la cocina fue donde mayoritariamente ingresó algo de humo y quemó el cielo raso, pero no llegó hasta el frente de la administración, o sea, la estructura en la parte de adelante por suerte está entera, está sana. Nos decías que muchos materiales fueron dañados por este fuego. Exactamente, sobre todo los materiales de trabajo del equipo de aquí del Bañario Iporá, con el cual se hace el mantenimiento, todo lo que es la parte de cortar césped, raleo de los árboles, de las forestaciones, un predio muy grande, y bueno, había mucho equipamiento, el cual lamentablemente sufrió pérdidas totales, o sea, todo el equipamiento que estaba disponible por un día como el de hoy también estaba todo guardado, o sea, con esta lluvia no se trabaja en lo que es la parte de mantenimiento, de corte y demás. Entonces, bueno, todas esas herramientas lamentablemente fueron víctimas del fuego, ¿no? Y también equipamiento de verano, como ser la lancha y los motores que se utilizan para el tema de los guardavías, también sufrió daños. Al momento del incendio, Marcelo, ¿estaba algún sereno, el encargado del balneario? Sí, siempre tenemos gente, las 24 horas del día, estaban el equipo de trabajo estaba justamente haciendo el recorrido de rutina, y bueno, cuando ingresaron a la administración, escucharon algún ruido extraño, y cuando abrieron el depósito se encontraron con esta situación, que vuelvo a reiterar, por suerte no hay ningún daño físico, no hay que lamentar ningún daño en ninguno de los muchachos que trabaja por aquí, pero la verdad que nos preocupa mucho este tipo de situaciones, porque lógicamente que no hay nadie se espera encontrarse con algo así, ¿no? Cuando abrieron el depósito, la situación era ya incontrolable, ¿no? Bien. Gonzalo Campo, el gusto de saludarte, te pedimos que te pongas frente a las cámaras aquí, bienvenido, comentanos cuál es el primer análisis de lo que es este incendio aquí en la administración de Balneario Iporá. Bueno, buenos días, hubo un principio de incendio el cual afectó un depósito, un depósito de la parte de administración del balneario. La afectación fue total, parcial total casi, donde no hubo afectación fue en la parte del frente, pero en la parte del depósito todo. Y después, bueno, debido a la gran concentración de humo, afectó el resto de la finca. Bien, nos imaginamos que este predio ya está totalmente inhabilitado porque seguramente se va a analizar la infraestructura, los daños en el techo. Correcto, se va a hacer un análisis de lo que es la estructura, o sea que al momento va a quedar inhabilitado. ¿Ya manejan hipótesis de lo que originó el fuego? Aparentemente sí, pero vamos a continuar con las inspecciones y hacer las averiguaciones de los que estaban en el lugar. Aprovechando este diálogo contigo, en las últimas horas se verificaron vientos intensos aquí en el departamento. ¿Cuál es el primer balance de los daños que se originaron? Correcto, ayer tuvimos una intervención sola por las inclemencias del tiempo, y esperemos, bueno, que sigamos así. En la ciudad de Tacuarembó solamente uno. Bien. Algunos árboles que cayeron en la vía pública, pero también contaron con el apoyo de la Intendencia Departamental para retirar los mismos. Para el llamado nuestro tuvimos solamente uno. Después, si hubieron otros, no tuvimos llamados hacia nuestra unidad. La única que tuvimos nosotros una intervención ayer. Bien, ¿y de la zona de Caraguatá solicitaron algún tipo de apoyo, alguna cosa para lo que fue el viento intenso que afectó varias infraestructuras? Estamos en conocimiento de eso, pero no tuvimos llamados. En la ciudad de Tacuarembó tuvimos solamente una salida.